Hello. Good afternoon, everyone. Hello, teacher. Good afternoon. Hello, teacher. Good afternoon. How are you doing today, guys? Hi. Good afternoon, teacher. You're doing fine? What is it? Fine. Fine. Excellent. Not so good. Not so good, Dora. Why? Because I am in the hospital with my husband every day. Oh, yeah. I remember you told me, right, that you're every day in the hospital. Is he sick? Yes. He has diagnostic cancer. Oh, so that's why you're every day in the hospital? Yes. Because of the chemo? Yes. Oh, chemo. Okay. So I hope he gets better, right? Thank you. Okay, very good. Well, and at least you're trying to learn English, even though the situation, right? So that's impressive. So felicidades por eso, porque es muy impresionante que así se decida aprender inglés. Very good. Okay, so welcome, guys. Welcome to the class. Recordarles una vez más que siempre tenemos que estar trabajando en la plataforma. Estuve revisando y a la fecha tendríamos que haber terminado la sección 4. Hay personas que no han terminado la sección 4. Así que les motivo a que lo terminen hoy. Please, please try to finish today because para el miércoles de la siguiente semana tendría que estar todo en esa plataforma completo. ¿Ok? Please, it's very important that you do it that way. Okay, so déjenme ahorita, voy a ir con la asistencia. Just attendance, I think, yo creo que esta es su asistencia. Or not. No, siempre me equivoco de asistencia. This is the one. Okay, very good. So, como les repito, necesito que estén trabajando en la plataforma porque acompañado de su presencia en las clases, eso es el otro 50%, ¿ok? So, vamos. Miércoles 9, quiero que la plataforma esté terminada. Aquí estoy viendo, miércoles 9, para ese día, please. So, miércoles 9. So, let's go with the attendance. Remember, cameras on. And full names as you have them in the DUI. Okay, so let's go. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Claudia Lizette González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Okay. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martinez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here, teacher. Mario Ernesto, perdón, me equivoqué. Después voy con él. José Mario Hernández Santos. Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Okay. Laura Bertila Campos Claros. Present, teacher. Laura Carolina Menjívar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Give me a second. Oh my God. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. And Susana Carolina Paula López. ¿No? Ok, so aquí estoy viendo unos mensajes. Uh-huh. Hasta donde pueda, para que los minutos siempre le cuenten. Oiga, so, así si no perdemos eso. Pero gracias por hacer el intento de estar aquí siempre. Yes, that's very. Ojalá vuelva la electricidad, right? We hope so. Okay, guys. What was the topic we were talking about yesterday? ¿Cuál era el tema de ayer? Irregular verbs. Irregular verbs. ¿En el presente o en el past? Past. Past, right? Yeah. Okay, so ¿qué pasa con, what is difference between an irregular verb and a regular verb? Regular verb, only addition ed. Uh-huh. And the irregular have different rules, of course. Change the verb. Change, it changed the word, right? Not only adding ed. Thank you, Dora, and thank you, Soraya. Thank you very much. So yes, irregular verbs are different because they change the form they have. For example, we were talking about the verb see. What is the past of see? Oh, so you see, it's different, completely different. For example, we have the verb forget. What is the past? You saw it yesterday. Forgot, excellent. For example, do. Do is an irregular verb. Did. Exactly, very good. So this happens when we're talking about affirmative statements. Solo las affirmatives. Porque cuando tenemos negatives, el verbo ya no cambia, ¿verdad? ¿Por qué no cambia? The auxiliary. And what is the auxiliary for negative? Didn't. ¿Y en preguntas cambia el verbo? No. ¿Por qué? Why? The auxiliary is did. The auxiliary is did to ask questions. Okay. Very good. Very good. Solo quería saber si estábamos en la misma página, on the same page with that topic. And that's good. Okay. So now we're going to make a little bit of a practice. Vamos a hacer una actividad en los breakout rooms, pretty quick, va a ser rápida, no más de 5 minutes. And we are going to make 5 statements affirmative, y esas mismas 5 statements que me hagan affirmative, me las van a hacer negative and questions. Okay. Okay? Yes? Okay. Is it clear? Yes, las mismas, no vayan a estar haciendo otras y complicándose qué ponemos de oración, no. La misma que me haga affirmative, me las convierte en negative y en questions. Yes. Ok, solo quiero ver cómo manejan las estructuras y voy a llegar yo a los breakout rooms a revisar eso. Ok, vamos a hacer aquí así. Let's go. Hola. Hello, Katiana, no le mandé a ningún breakout room a usted. No sé, me falló el internet y me sacó y ahorita acabo de entrar de nuevo. Vaya, la voy a mandar a uno, ¿ok? Ok, gracias. Ahí estamos. Gracias. Vaya, yo sí la hay así sencilla, ¿verdad? Ajá. Dice, she closed the door. Afirmativa. La negativa, she didn't close the door. Y la cuestión, did she close the door? Okay. ¿Alguien más que ya la haya hecho? Yo quiero ver la negativa. Voy por la negativa. ¿Y usted, chica? Yo hice la I will go to the, in the afternoon. Sería la afirmativa, ¿verdad? Ajá, ajá. Y la negativa sería I don't will. Ajá. The park in the afternoon. Yo hice I drank. Sería, bueno, según como yo entendí, teníamos que hacer una en pasado, una negativa y una de pregunta, ¿verdad? Ajá. Sí, la misma en pregunta, en positiva y en negativa. Ah, ya. Yo puse I drank coca on dinner. Ajá. O, la negativa I didn't drink coca for dinner. La pregunta es did you drink coca for dinner? En la positiva creo que es. Ajá. No, estoy presente. She writes poems. Y el pasado sería she wrote. She wrote. She wrote. Y el pasado afirmativo. She wrote. Ajá. Y luego sería... Ah, pero dice negativa también, vea. Entonces, ajá, no, también la negativa. Negativa sería she didn't write. Ajá, didn't write. Y en pregunta sería did she write? Did she write? Okay. Sería, did she write poems? Right, ajá. Yes, she did. No, she didn't. Yes, she did. Ajá. Y no, ay, perdón, she didn't. Okay. Ajá. Next. Podemos usar el verbo room porque room. Es ajá, sí. De correr. Ajá. Sí, dele. Okay. We room in the street last week. In the street. Ajá, last weekend. Last weekend. Okay. Okay. Entonces sería I didn't, no, she didn't, ¿verdad? She didn't run. Y estoy también viendo en el charla de Meris. Envié las tres, no sé si hay como que en la forma en el pasado. Sí, eso veo. English in the morning. English in the morning. English in the morning. Ok. La afirmativa creo que sería... es la segunda, ¿verdad? Pero ahí el verbo ya está en pasado. No sé. Sí, creo que en pasado es la primera. En sí, creo. la que sea de primero. La otra es como presente sin cambiar el verbo. Ay, si era... una es negativa. Las negativas son las que no se cambia el verbo y las preguntas. Es cierto, es cierto, es cierto. El día tú. Entonces me parece que no se puede usar el tú y el vi en la misma oración. Aclárenos, por favor, teacher, ya que están presentes. Se puede usar en una oración el tú con el verbo to be en una misma oración. No. Sí, eso es lo que yo recordaba. Sí, porque el did, por ejemplo, si quieren hacer una pregunta del pasado, entonces ya iríamos con el pasado de was y were, que es el verbo to be en pasado. Por ejemplo, díganme la pregunta que quieren hacer. Es por lo que ha escrito en el chat Ricardo. A mí no me aparecen, porque lo que escribieron antes que yo viniera no me aparece. Ajá, en la negativa él puso you didn't be yesterday at the party. Ah, ok, eso es correcto lo que me están diciendo. You didn't be yesterday no está bien, es you weren't yesterday. Ah, weren't. Que el verbo to be sigue sus propias reglas, ¿verdad? Entonces el verbo to be en pasado es were. Ajá. Para la negación la pregunta, solo agregamos not. En la pregunta dice do you be? O sea que you y el verbo be después, yesterday at the party. Ahí volvemos a que es where y con where voy a aperturar la pregunta. Were you in the party yesterday? Ajá, pero también va aperturada con did. No, yesterday. were you. Ahí cambiaría y es were you. Ajá, sí, sin el did, ¿verdad? Sin el did, correcto. Ahora, si usted lo quiere cambiar y mantenerlo con did, podría hacerlo como did you go to the party yesterday o you didn't go to the party yesterday. Y podríamos utilizar otro verbo en este caso como go para quitar el be. Porque el be sigue su propia regla, ¿ok? Ok. Yo coloqué aquí 3 oraciones. Bueno, me equivoqué en que agregué una y. Pero lo que quiere decir, por ejemplo, en la negativa, I didn't room in the car yesterday. Luego, en la pregunta dice, do you room in the car yesterday? Y en la afirmativa, I ran in the car yesterday. Correcto, correcto. Es correcto, la estructura está correcta. Ah, solo me equivoqué en la escritura un poco, en el day, que le agregué una Y de payaso, pero yo sé que no. Ok, that's fine. Pero si pueden, escríbanlas aparte en un documento porque a mí no me queda en el chat, ¿ok? Escríbanlas aparte en un documento o algo. Y luego solo me lo comparten en la pantalla. Voy a ir a otra sala a revisar, ¿ok? Ok, gracias. Thank you. Teacher, ya tenemos todas las oraciones. Ok, ¿me muestran? Katia, ¿tú puedes compartir pantalla? ¿Compartir pantalla? Sí, o no sé si las anotaste en la compu o las decimos así. Ajá, normal. Yo creo que mejor así porque no puedo pantalla. Ok, la primera sería, si quieren vamos una por una, ¿les parece? Okay. Sería la primera. She did work very. No, perdón, es I did work very hard last week. Luego sería I didn't work very hard last week. En interrogativo. Solamente mencionarle que en la primera, cuando me dice I did work hard last week, ahí estamos utilizando el did de más, porque en la afirmativa solo voy a poner el verbo en el pasado, no lleva el auxiliar did. Entonces sería I worked, como worked, I worked very hard last week. Ah, ok. ¿Todas están así o ha cambiado eso? Las demás están diferentes. Sí, las demás están diferentes. Vaya, hagamos algo, escribámoslas en un documento rapidito, si las tienen en el chat solo pásenlas a un documento y se las voy a venir a revisar, ¿ok? Ok. Pero trabajemos porque veo ahí las camaritas apagadas. Saraí, no sé si está ocupada. Carla, creo que estaba, era la que estaba en el médico. I don't know. No. Es Laura Bertila, dice aquí. En Lady. Ok, y las demás, like, what are you? Saraí, hello. Carla. Yo ya tengo la mía, tía. Ah, ok, pero es que eran en grupo. Iban a ser 5 en grupo. Sí, o sea, entre todas las formulamos. Ah, ok. Solo pónganlas en un documento y se las vengo a ver rapidito, ¿ok? Ok. A ver, muéstrenme. Vaya. Bueno, leo la mía y luego las compañeras, cada quien va a ir leyendo la que hicimos. Ok. She read the book this morning. She read the book this morning. Okay. And negative, she didn't read the book this morning. Va, es que el pasado es read. Pero cuando ya dice she didn't, ya es read. Read, ah, ok. Okay. Teacher, ¿cómo se escribe? Read. Es la misma escritura, solo la pronunciación cambia. Ah, sí, es que esto teníamos también. Okay. Teníamos duda. Just that, yes. Ok, in question, did she read the book this morning? Ok, very good. Vaya, yo hice she closed the door. She didn't close the door. Did she close the door? Okay. Yo hice, I drank Coca for dinner. I drink Coca for dinner. Did you drink Coca for dinner? Very good. Yo, teacher, dice, I worked yesterday. Worked. Afirmative. Recuerda que la pronunciación es worked. 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 Work. Work. La negative, I didn't work yesterday. Y la question, did you work yesterday? Okay, thank you. Next one. Oh, Jessica está aquí también. Sí, ella lo escribió, teacher. Yo creo que no puede. Ah, no puede hablar en ese momento. Ajá, pero lo escribió en el chat. Ah, ok, ok. Ahorita reviso. Gracias, guys. Thank you. Okay. Thanks. Ok, vengo a revisar. Ya no sacó la ticha. No, 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 aquí estoy revisando. Falta. Ajá. Vale, entonces sería, my brother began. My brother began his class. Okay. Okay. Ajá. Vale, ¿qué quieren decir ahí? Mi hermano empezó sus clases. Ah, become. En ese caso es start. Empezar es start en ese caso. Porque become es como convertirse en, empezar a hacer algo. Ah, entonces, okay, teacher, thank you. Como I became a teacher. Yo me convertí en una profesora. Hoy empecé a ser profesora. Entonces sería start. I start. Start. O en pasado que sería started. Started, ajá, yeah. Ok. Aquí lo tengo. Thank you, teacher. Yep. Ah, entonces sería my brother started his English class. He's in the class. Hello. So, I went to some breakout rooms and I discovered or I realized about a problem. Cuando yo llegué a algunos breakout rooms, había un problema, ¿ok? Que aquí en Zoom nosotros podemos compartir una opción que se llama pizarra, ¿ok? Y cuando entramos en esa opción, yo puedo escribir y todos mis compañeros ven lo que yo escribo. Esa opción es la que me gustaría que utilizaran para hacer esto. Sale mejor porque puedo compartir lo que estoy haciendo y todos trabajamos en las mismas oraciones. Y no nos equivocamos y decimos por qué. Correcto, esa es la pizarra. Entonces, cuando nosotros usamos esa opción, nosotros podemos compartir y estar escribiendo al mismo tiempo y vemos cuáles son los errores. Pasa que cuando lo hacen individual, es como yo les dijera aquí en la sala principal, vaya, hagamos una oración cada uno, afirmativa, negativa y pregunta, y ya, ¿verdad? Entonces, no hay trabajo en equipo, si yo les digo que lo hagan así individual. si les mando a las breaker rooms es porque yo quiero que allá en conjunto platiquen, miren, esta porque está buena o esta porque está mala, me comprenden como qué es lo que yo quiero que hagan, que vayan escribiendo y cuál sujeto utilizamos y el verbo cómo debe ser. Esto es un aprendizaje significativo donde está compartiendo con los demás. Pero si dice, vaya, cada quien mande una al chat, yo puedo hacer esto aquí en la principal y me las mandan todas al chat y yo las leo. I can do that. Pero el propósito de estos breakout rooms es que ustedes lo trabajen aparte. Les voy a dar también un consejo que leí, que estuvieron mencionando ahí, también hay que mencionarlo, pero primero vamos a ir con la captura, you guys, porque si no se me va a acabar el tiempo, y aprovechando que hay varios conectados, así que please turn on your cameras, full names as you have them in the DUI, y vamos con la primera, ok, please, todos los que pueden encender sus cámaras, now, 1, 2, pero caritas contentas, hombre, 1, 2, 3, excelente, como que es la foto para el DUI, ponen la cara a ustedes, oh my god, espérense que falta otra porque son dos para que salgan todos. So this is June 3. Bueno. Okay, let's go with the next one. Desde aquí. Hasta aquí. ¿Estamos bien? Yes. 1, 2, 3. Vaya, mejor ahora. Ahora sí no parecen regañados. Oh my God. Let me see. Ahí estamos. Excelente. Thank you, guys. Thank you very much. Okay, now les voy a explicar lo que quiero que lo que yo quería que hicieran, pero también les voy a explicar un verbo en específico. El verbo, esto lo escuché en una breakout room y creo que es importante que todos lo sepan. I think it's very, very important. So the verb read. When you are reading a book, read, leer, right? Read. Este verbo es un verbo irregular, bien irregular, porque mantiene su forma, pero su pronunciación es distinta. Entonces, read es igual en presente, en pasado y en participio. Se escribe igual, ¿verdad? Se escribe así. Vamos a hacerlo aquí en la pizarrita que yo les comentaba. So this is the verb. Read, right? Like that, read. En el pasado se escribe exactamente igual, pero se pronuncia red. Red, como el color red, red. Ok, so en presente sería I read a book, pero en pasado sería I read a book. A menos que yo esté negando lo que sería I didn't read, porque va de nuevo en su forma presente. ¿Me comprenden eso? Que lo único que cambia es la pronunciación. Yes. Yo sí lo he entendido muy bien, teacher. Excelente. Thank you, Dalia. Very good. So, now vamos a mostrarles qué quería yo que hiciéramos en los breakout rooms. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer preguntas. En este momento vamos a entrar con preguntas. Hagamos preguntas sobre el pasado, you guys. Todas las preguntas van a iniciar con ¿qué? Con did. Did. Super easy, right? Did. Denme un sujeto. She. Did she. Un verbo. Eat. Did she eat pupusas yesterday, digamos, right? Did she eat pupusas yesterday? Ok, pero hagámoslas todas con you, vamos a hacerlas todas con you para que podamos preguntar estas nosotros. Did you eat pupusas yesterday? Did you have breakfast today? Esta es una que yo estoy haciendo. Imagínense que estamos en una entrevista con alguien y queremos hacerle preguntas sobre, y estas son preguntas que solo se contestan con un sí o con un no, no son preguntas abiertas, ok. Did you have breakfast today? Ok, hagamos otra. Did you, dame un verbo. Drive. Did you drive to work today? Ok, dame otra. Did you? Did you take a shower? Did you take a shower yesterday? I did. Es que se fue el agua, ¿verdad? What else? Did you? ¿Le ven otro verbo? Believe. Make a film. Believe. Espérame. Many verbs. So, levantemos la mano y me lo dicen. Hay una opción ahí que dice raise the hand. Sandra. Luego con Claudia. Believe. Did you believe that? Did you believe? ¿Qué podríamos preguntar con did you believe? ¿Creíste? Did you believe that? That. That. Teresa, creo que, bueno, vamos a hacerla siempre. Ok, Claudia, dígame. Drink. Drink. Did you drink? Soda. Vamos a preguntar, did you drink soda this week? ¿Tomaste soda esta semana? Ok, denme otro verbo. Did you? Dora. Did you forget your notebook? Did you forget your notebook? Ok, denme otra. Katiana. Did you go to the school? Ok. Excelente. Ahora, tomen una captura a todas estas preguntas que han hecho aquí ustedes. Las hemos hecho en conjunto. Tomen una captura, please, please. You tell me when you're ready. I am ready, teacher. Excelente. La actividad que vamos a hacer en este momento es ir a los breakout rooms y preguntar esto a nuestros compañeros. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Okay, Kenia. Kenia, did you eat pupusas yesterday? Yes, I did. Excelente. Ahora usted hágale la siguiente pregunta a cualquier otro compañero o compañera. Did you have breakfast today, Katiana? Yes, I did. Ok, Katiana, ahora usted a otro compañero la siguiente. Compañero. Did you drive to work today, Ana Silvia? Ana Silvia, tiene el micrófono apagado. I'm sorry. No, I didn't. Excelente. Ahora haga la siguiente. ¿Alguien más? Did you take a shower yesterday, Alicia? Yes, I did. Ok. You see, esta está bien interesante, ¿verdad? Seamos sinceros con did you take a shower, right? Very good, guys. So, la actividad que vamos a hacer en este momento es exactamente esa. Just make questions. Did you? Yes, I did. No, I didn't. Yes, I did. No, I didn't. Toman turnos. Está bien específica la actividad, pero si quieren que se las explique de nuevo, se las vuelvo a explicar. ¿Está claro? Is it clear? Yes. 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 It's all clear? Excellent. Very good. So, vamos a hacer esta actividad. No quiero llegar a un breakout room. Porque ahorita, antes estaban haciendo preguntas y dijeron ya terminamos, ok. Pero ahorita van a estar practicando. No quiero llegar a un breakout room que estén cámaras apagadas, micrófonos apagados de todos. Y no, teacher, es que ya las practicamos. No, please don't do that. It's gonna be, ya los hicimos una vez, mire, hagamos otra. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Ah, y la hacemos. Like, be proactive. Sean proactivos o proactivas para, esto es el aprendizaje, es un momento de hablar, to speak. Luego se me aburren, pero porque están con el micrófono apagado, la cámara apagada y así como, right, aquí ya se va a acabar la clase. Ya, ay, ya 15 minutos, gracias a Dios, right? So that's the main thing. Pero si estamos ocupados y ocupadas haciendo algo, practicing, aprendemos, right? This is your time to shine. Tiempo de brillar, time to shine. Vamos entonces, vamos a ir a practicar, nada de cámaras y micrófonos apagados todo el tiempo, todos practicando. Ya preguntamos una vez, preguntemos de nuevo, ok, just like that. Let's go. Okay, and Alicia, did you forget your notebook? No, I didn't. Okay. A Saraí han preguntado. Bueno, Saraí, sí. Did you go to the school? No. Okay. Alicia, did you eat pupusas yesterday? No, I didn't. Okay. Soraya, did you have breakfast today? Yes, I didn't. I did. Okay. Laura. No, a Laura le preguntamos lo mismo la vez pasada. Laura, did you take a shower yesterday? Yes, I did. Okay. Y Saraí, did you drive to work today? No, I didn't. Okay, Dalia, did you believe that? No, I didn't. Okay, and did you forget your notebook? Yes, I did. Ok, ¿quién más falta que le preguntemos? Pues está Alicia, Saraí, Soraya. Soraya, did you go to the school? No, I didn't. Okay, and did you drive to work today? No, I didn't. Okay. Okay, si quieres preguntarle a alguien más. Vaya, empecemos otra vez. Alicia, did you eat? Ana Silvia. Did you drink soda this week, Carla? Yes, I did. Eso nos lleva a disfrutar del peso. ¿A quién le toca preguntar? ¿Quién anda eso, mujer? La persona que contesta, esa le toca preguntar, ¿ok? Ya, pero voy a preguntar yo. Did you drive to work today, Meris? El micrófono, Meris. Hola. Hola. Did you drive to work today? Yes, I did. Did you say? Did you dream? Did you? Aquí estamos viendo las capturas porque no me deja leer. Did you forget your notebook? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. Did you go to the school? No, I didn't. Yes, I did. Did you believe that? Quiero ver. Laura? Yes, I did. Leonel, no, I didn't. Creo que me hicieron una... Sí, yo. Did you drink soda this week? No, I didn't. Vaya, quiero verme tocaría a mí. Did you take a shower yesterday? Quiero ver. José Mario. Vaya, quiero ver es la de. Did you take a shower yesterday? Yes, I did. Okay. Oh, yeah. Did you work yesterday, Laura? No, I didn't. Okay. Did you drink? Es que esa de did you believe that? Es como que si yo esté preguntando. Digamos, estamos platicando de alguna creencia religiosa o de algún mito o de alguna superstición y por ejemplo yo estoy platicando con usted, Dani, y le digo ¿crees en eso? Y crees en eso, como decimos, crees en eso, desde... y yo Yes, I did. Sí, pero también puede ser como, por ejemplo, te creíste eso, como did you believe that? Digamos que alguien dio un discurso en la tele o algo y ustedes dicen did you believe that? Y dicen no, I didn't, or yes, I did. Ajá, como en buen salvadoreño te creíste esa paja. Ajá, exactly. Usted no. En la de did you take a shower yesterday? Entonces viene usted y dice yes, I did. Did you believe that? Yeah. Solo la creíste. Solo yo fui sincero con la de did you take a shower yesterday? You didn't, Mario. You didn't. No, didn't. Okay, well, that's okay. I mean, we are at home y a veces se pasa, ¿verdad? Right. Ajá. Es que es para ver si no tengo COVID, teacher, dígame usted. Así de un día y si ya no siento, ya me preocupo. Digo. Ayer no tocaba. No, pero dice, ¿verdad? Como con el COVID se quita el olfato. Entonces, si uno no se vaya un día y no lo siente ya, maybe it's COVID. So usted diga, ando probando, teacher, solo ando experimentando, right? Okay, and what about the other classmates? Ricardo se está practicando, pero Lorena no. O sea, ni habla. Okay, so Lorena maybe is doing something. And Ricardo, why is your camera and your microphone off? Él está compartiendo la pantalla. Ah, okay. Are you there, Ricardo? ¿Está ahí, Ricardo? Hello. Sí. Sí. Ah, okay. Keep practicing. Okay. Entonces. So were you honest with the question, did you take a shower yesterday? Or you weren't honest with that question, right? You were honest? Oh, yes? Yes, I do, teacher, every day. Every day. No tocaba ayer. Oh, yesterday, no, but today, yes, Mario? It's not Saturday. Oh, Saturday, son los días que no? Saturday, no? By the hot twice a day. Yeah, because of the heat, right? Because of the heat, el calor, right? The heat, yeah, I know. Here where I live, it's worst. So yes, I have to take a shower every day. Pero cuando está lloviendo y está haciendo frío. What do you think? Every day, teacher. No, pero ocupo toallitas húmedas. Exactly. So yeah, you guys. So I like the practice, pero vamos a también aprender a preguntar con double H questions, que son preguntas ya más complejas que se responden con una razón y no solamente con yes and no, ¿ok? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Por el momento voy a pasar la última asistencia. So please, cameras and microphones on. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Claudia Lizette González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Ok. Déjame ver. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martinez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Hazel Francela Cruz Gil. Ay, ya lo dije, ¿verdad? Yeah. Jennifer Tatiana, perdón. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Ok. Carla Beatriz López Mejía. Carla. I'm here. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Ah, lo logró, Carla. Lo logró, Laura, lo logró. Very good. Sí, lo logré. Excellent, very good. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Excelente. ¿Quién no me mencionó? ¿Quién? Laura. Carolina. Ah, por mencionar rápido a la compañera que sí. Laura Carolina Menjívar Argueta. I'm here. Excelente. Thank you. Quiero decir, Laura no está. Leonel, Lady Yulisa Recinos Portillo. ¿No? Pero sí estaba. What happened? ¿No? Ok. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. No. Ok, you guys. Remember que tienen que terminar la plataforma para el miércoles de la siguiente semana. Y para hoy, voy a estar revisando en la noche, tendría que estar terminado la sección 4. Ok, ya esto tendría que haber sido ayer, pero como yo revisé y no todos han terminado, please, hay que trabajar hasta la sección 4, ¿ok? Yes, entendido. Yes. Excelente. ¿Y para cuándo tenemos que terminar la plataforma? Para el jueves. Miércoles. ¿Para el miércoles qué? ¿Fecha? 10, creo. Miércoles 10. You sure? Creo, no. No sé, miércoles, ven que les pregunto, porque ustedes, yes, teacher, yes, pero después jueves, que para el 10, y después me iban a decir, no, teacher, es que era el jueves, el 10, y you see, that's what I'm asking. 9. Ok, Wednesday 9th, finish the platform, ok? Ok. Se lo voy a volver a preguntar el lunes, ok? So, I will see you on Monday, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.